The water canals and floating gardens of Xochimilco are one of Mexico City's most popular tourist attractions. But since July, they've attracted a different crowd. Nuestra primera contienda será una lucha por el campeonato de Furia de Titanes. A group of lucha libre wrestlers built an improvised ring on one of the gardens, better known as Chinampas, after the pandemic closed their indoor arena. Para esta contienda, presentando primero, Thunderstorm! Mira, se va a quedar en mi cintura el campeonato, señores. Desde Tehuacán, Puebla, esta es la bienvenida para Rey Halcón! Chinampaluchas es un proyecto que surge por la pandemia. Anteriormente nosotros teníamos una arena localizada del otro lado del canal, pero al estar la pandemia no podíamos hacer funciones a puerta cerrada en lugares cerrados. Entonces, pues ahorita que no hay público, no hay funciones, pues nosotros no tenemos con qué solventar nuestros gastos. Muchas familias dependen de la lucha libre. Aquí está el gallo, Franzote. Since live audiences are not allowed, the matches are recorded and transmitted online as a way to help the wrestlers who used to make a living from fighting. Y pues bueno, sí se extraña el calor de la gente, extraño las mentadas de madre, los abucheos, todo lo que me dice la gente, pero pues nos seguimos entregando al 100 y nos vamos a seguir entregando al 100 ya sea con gente o sin gente. Yo empecé mis primeros pasos en la lucha libre cuando tenía 8 años de edad. Mi papá me llevó a un gimnasio y pues de ahí para adelante no quita el dedo del renglón y pues aquí andamos. The online donations trickle in, but they're not enough. Most wrestlers have side hustles to make ends meet. Thunder has relied on this food stand for a regular income for months. 4 fondos y 2, dale, para aquí. 5 dadas, dale. El negocio es de mi abuelito, es de mi familia, es negocio familiar de gorditos y chicharrón. Entonces, pues hay trabajo diario, ¿no? Es parte de mi vida. Tackle started sewing lucha libre face masks. La confección de máscaras empezó así desde que vino la pandemia. Y dije, pues vamos a empezarle a trabajar aquí en la casa. Acondicioné bien, bueno, más o menos. Y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y yo todo le pongo su forro, como si fuera una máscara profesional. Y ya con mis tijeras especiales la corto. Todo se vendió por las redes sociales. Y fue un plus, ¿no? O sea, mucho trabajo, diario, diario. Y dije, wow, dije, si esto yo lo hubiera hecho desde antes. Yo sigo en la lucha libre porque la amo. O sea, ya no puedo vivir sin ella. Si muero y vuelvo a nacer, volveré a ser luchador. Thunder still craves a crowd and sometimes makes the 30-mile drive from Mexico City to the state of Mexico, where matches are happening with limited audiences and under strict sanitary measures. Tiene apenas un mes que empecé otra vez a las actividades. Yo era lo que más pedía, ya regresar a trabajar, poder sentir el calor de la gente. Cuando yo prácticamente nos avisaron que ya no podíamos entrenar, no podíamos luchar, pues sí me sentí un poco sacado de onda y triste, porque dije, pues qué voy a hacer, ¿no? La lucha libre es mi vida, es mi pasión, es parte de mi vida cotidiana. Obviamente vengo a luchar con todos los protocolos de seguridad. El miedo siempre va a estar presente, ¿no? Entonces a seguir adelante hasta que el cuerpo aguante.